carpinto volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta, porque no le cabe ninguna. La música anuncia el comienzo de la columna de nuestro economista cabecera, Julián De Naro. Dale para adelante, ahí. Hola compañeros, Carpincho, ¿cómo están? Bueno, yo ahora estoy en Catamarca y la verdad que un poco para pensar en temas que son trascendentes y que van a definir el futuro. A veces es cierto que uno quiere por ahí atender a todos los detalles menores, pero la verdad que, como decía Perón, tal vez el gran problema de la Argentina es la enorme riqueza que tiene. Hoy estuve en una excursión al campo de Piedra Pómez, que incluye el volcán Carachipampa, que es un volcán negro, con todo lo que rodea el volcán, que es tierra que quedó teñida de negro desde hace muchos miles de años, ¿no? Características que tienen que ver con cómo la lava y los sedimentos volcánicos se transformaron cromáticamente de esa forma, ¿no? Algo increíble. Entonces estás atravesando un desierto totalmente negro, con la montaña negra, una cosa de locos. Y después pasar a otro terreno, con un salar gigantesco, y luego ir al campo de Piedra Pómez, que está compuesto por inmensas rocas volcánicas, que en vez de haberse, por decirlo fácilmente, en vez de haberse licuado en esa lava que nosotros vemos por la televisión como la que explotó en el volcán en las Islas Canarias, ¿se acuerdan? Si no me equivoco fue el año pasado, ¿no? Las Islas Canarias, estas islas españolas que quedan frente a Marruecos en el Océano Atlántico. Bueno, y entonces quedó una escena magistral, porque en vez de licuarse adoptaron formas y quedaron condensadas de esa forma, y de esa forma significa que fueron cada pedacito, por decirlo de alguna manera, pedazos gigantes, rocas gigantes, fueron adoptando formas diversas, y entonces tenés sobre un terreno de gigantesco, bueno, estos pedazos inmensos de rocas. Bueno, así como esto es algo único en el mundo, una composición de escenas tan cambiantes en una misma excursión, estas cosas que pertenecen, diría casi en exclusividad, a la Argentina, incluso el campo de Piedra Pómez es argentino, bueno, digamos, el único de tal magnitud es argentino. Dije varias cosas, ¿no? Porque, entre otras cosas, hablé de turismo, ¿no? Una industria que es una industria transversal, porque es una industria que genera industria, porque genera actividad y genera empleo para todos los sectores de la economía. El empleo, el turismo incluye absolutamente a todos. Y además activa otras industrias que movilizan actividad, ¿no es cierto? Incluyendo una ampliación de la participación en el PBI de los productos regionales, de las artesanías locales, de la intercomunicación entre distintas regiones del país, etcétera, ¿no es cierto? Pero además, esto lo hemos conversado, no quiero extenderme con esto para no ser repetitivo, me refiero a las últimas columnas, pero el turismo receptivo, es decir, extranjeros conociendo nuestro país, también es una fuente inmensa de dólares que no está tan aprovechada como este tan bello, grande, grandioso y diverso país lo ameritaría. Argentina es, en este momento y desde hace algunos años, desde hace bastantes años ya, el país número uno de turismo receptivo de Sudamérica,
por encima de Brasil, Perú y Colombia, y Chile, y el número 2 de Latinoamérica después de México. Obviamente sabemos que México, la Riviera Maya, es la playa de los norteamericanos y los canadienses que están llenos de plata, ¿no? Bueno, entonces hay mucha plata que viene al país y hay más plata que debería venir al país, y un poco tiene que ver con, bueno, instalar la marca argentina en el mundo y promocionar. Todo esto que estoy contando, tal vez de manera muy escueta y para resumir, por ahí no soy tan preciso, porque si no debería extenderme más. Pero bueno, ahí tenemos una fuente de divisas, ¿no? Y también tenemos, hablé de otras cosas, hablé de atravesar un salar, ¿no? Con una camioneta. Y salar, minería, litio. Ah, y entonces Argentina también es parte del Triángulo del Litio, que lo comparte con Bolivia y con Chile, donde está cerca del 80% de las reservas mundiales de litio, que como dicen es el oro de la actualidad. ¿Y quién se queda con esa plata? ¿O quién se va a quedar con esa plata? ¿Vamos a hacer contratos a favor del pueblo argentino? ¿O van a seguir las mineras extrayendo casi todo y dejando apenas un 3% para el pueblo argentino y llevándose absolutamente todo y dejando solo contaminación para la tierra argentina? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, eso es un tema que me parece que es muy importante, que lo abro, ¿no? Lo abro porque lo voy a continuar las semanas próximas con elaboración más calma en Buenos Aires. Bueno, ligado a esto, obviamente no podemos dejar de mencionar la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, que tiene como premisa, bueno, entre otras, como siempre se hizo desde que se creó la CELAC en el año 2010, reclamar por la soberanía argentina en las Islas Malvinas y promover una integración regional, es decir, de toda América menos Estados Unidos y Canadá, que quedan al norte de América, para justamente generar una integración, una unión entre los países hermanos, ¿no? La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una unión entre nosotros que impida al imperio, miren cómo lo ligamos con lo anterior, ¿no? Venir a saquear más fácil, venir a saquear la minería, venir a robar miles de millones de toneladas de pescados y mariscos de nuestro mar argentino, que se procesan directamente en barcos factoría que están ahí en los límites del mar argentino, y que en realidad deberían ser plata nuestra, ¿no? Y bueno, así como eso, bueno, empecemos a sumar toda la plata que perdemos por no manejar nuestras exportaciones, por no haber recuperado aún los puertos que entregó en concesión el gobierno de Menem. Entonces empezamos a sumar todo esto y caemos de nuevo en la realidad actual, ¿no? Expectativas devaluatorias e inflación. Pareciera como que son mundos distintos, ¿no? Porque estamos hablando de una riqueza incalculable, inconmensurable, fantástica, y después estamos hablando de que por escasez relativa de divisas se genera una expectativa devaluatoria que se traduce en expectativa inflacionaria y entonces arrastra la inflación inercial del gobierno de Menem, que no sea de Macri, bueno, un fallido tal vez de Macri, que no se ha podido detener, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fíjense cómo hay un montón de cuestiones que están ligadas a esto. Bueno, claro, otra cuestión ligada a la herencia del mega endeudamiento de Macri es que había una enorme cantidad de dinero en el mercado especulativo financiero. Ustedes saben, se acuerdan
El tema de las bombas Levax, que después se transformaron en bombas Lelix, es decir, que se transformaron en letras del tesoro, que como había explotado la bomba Levax en pesos con altísimas tasas de interés, eso para evitar que se vayan, se transformó en Lelix en dólares. Bueno, y después vino la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández, y claro, la enorme emisión trató de esterilizarse, como se dice técnicamente, emitiendo letras del Banco Central, letras del Tesoro, letras del gobierno, bonos del gobierno, ¿no? Es decir, entregando bonos a cambio de retirar pesos que se colocan en bonos que pagan lindas tasas de interés. Ahora, claro, esas lindas tasas de interés significan hoy una cuestión fiscal para el gobierno argentino, porque si el gobierno tiene, como si fuera un plazo fijo, ¿no? Es decir, la gente que hay gente que pone plata en un plazo fijo, bueno, gente que compra bonos del gobierno. Bueno, si esos bonos prometen intereses, esos intereses hay que pagarlos. Y pagar esos intereses significa un compromiso de pago del gobierno. En definitiva, eso también genera una presión fiscal, y ahí tenemos todo mezclado, ¿no? Porque tenemos el tema fiscal de los compromisos del gobierno, pero además eso se suma a los pagos de deuda que nos dejó Macri, ¿no? Y una cosita más que quería decir, fíjense cuántas cosas quedaron abiertas, pero bueno, lo hice a propósito para continuar las semanas próximas y empezar a pensar cada uno de estos temas, ¿no? Si bien no cerré ninguno, pero no redondeé ninguno, pero sí los convoco para el pensamiento. Y hay una cosita que la semana pasada observé recorriendo la ruta 7, que es la enorme cantidad de camiones, ¿no? Perdonen por la extensión, pero la enorme cantidad de camiones, ¿no? Y uno piensa, ¿cuántas cosas solucionaría una red ferroviaria? Es una vergüenza que en el país, en este mundo evolucionado y moderno en algunos sentidos, que no tengamos una red ferroviaria que una a todo el país. ¿Se imaginan ustedes cuánto bajarían los costos de distribución de las distintas mercancías de nuestro país, de la producción de distintas mercancías que utiliza maquinarias, etcétera, si restableciéramos, si construyéramos una red ferroviaria que uniera todo el país, en vez de llevar las cosas en camiones, que tienen un altísimo costo, que inundan las rutas de camiones, que complican el traslado de las personas que hacen turismo con el auto, como es mi caso, que además deterioran más rápido las rutas, que elevan los costos de las mercancías y además lo atan a otros precios y costos de insumos intermedios, y además, obviamente, permitiría que muchos argentinos de bajos recursos pudieran conocer el país. Esos argentinos que no tienen recursos suficientes para pagarse el avión, el micro o cargar combustible, o ni siquiera tienen auto. Y si hubiese una red ferroviaria en el país, podrían conocer la Argentina, también las personas de bajos recursos. Así que me parece que también es importante atender a todas estas cuestiones. Bueno, dije muchas cosas sueltas pero unidas a la vez, ¿no? Así que bueno, les mando un fuertísimo abrazo y la seguimos la semana que viene. Bueno, fue la columna de Julián De Naro, que nos dejó muchas cosas de las que hablamos en el programa y de las que vamos a seguir hablando en lo que nos resta del programa, como por ejemplo esta cuestión de la CELAC, Adrián, y hace unos meses atrás a mí me resisto a decir Comando Sur porque es como ellos ven al mundo, ¿no? Está el Comando Europa, está el Comando Sur que se refiere a América del Sur, y hablan como si fueran dueños de esto, ¿no? Y entonces vinculo esto que decía Adrián de la reunión de la CELAC con la visión
imperial que tiene la generala sobre las riquezas de nuestros países soberanos. Y conectamos con lo que ha sido el programa de hoy, ¿no? Que tiene una palabra en común que habla de soberanía. Me da la sensación de que el endeudamiento del gobierno de Macri, que se torna impagable en el tiempo por cómo fue constituido y cómo fue después negociado por Guzmán, pero nos deja atados de pies y manos si no tomamos la decisión con la voluntad que se necesita, con el apoyo del pueblo, de revertir esta situación. Porque está claro que ellos nos hipotecaron para después ahora hacerse de los recursos naturales, ¿no? Ese es el objetivo histórico que tiene el imperio yanqui, que ahora se acuerda de que somos parte de la región, cuando en verdad lo que hicieron fue sojuzgarnos todo el tiempo, invadiendo, financiando golpes de Estado, formando a militares y jueces para que renieguen de sus pueblos y lo traten como si fueran colonos, que no lo somos, o al menos desde el peronismo nos hemos resistido a que eso ocurra. Y por último, como reflexión, y no fue un gobierno peronista el que la creó, sino que fue el gobierno de Ramón Castillo, en la década infame, lo que es la ELMA, la flota mercante argentina, que empezó con unos pocos buques y terminó con cerca de 300, y dio el golpe final Menem, había 7 barcos y los vendió. Y esto implicaba, además de bajar los costos del comercio, implicaba un movimiento industrial en Argentina, industrial de Juan Perón. Y no es nostalgia lo que estoy diciendo, estoy diciendo que este gobierno no hizo todo mal. Hubo redes restablecidas de trenes que permiten conectar y hacer comunidad, porque lo que pasó con el plan Larkin fue que se fue reduciendo las vías férreas. Recordemos el ramal que cierra, ¿no?, del presidente de esos 10 años nefastos del Benemato. Hoy se ha reconstituido parte de ese tejido, no todo, pero hay una voluntad y un hacer en ese sentido. Pero lo interesante, para no ir a lo negativo, sino a lo positivo de lo que fue esta semana, esta reunión de la CELAC con todos los matices, porque la calle Pou le dio ese matiz diverso, aunque no convulguemos con lo que él manifiesta. Pero hay un interés de Uruguay de apartarse de esa comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe y del Mercosur, como si fuera un remedio de la historia, ¿no? De ese estado tapón que fue Uruguay, que son hermanos nuestros, pero que cuando lo toman estos muchachos de la derecha latinoamericana, de las oligarquías, tienen un interés que está por fuera de los pueblos. Me parece que la vuelta de Lula, la vuelta de Brasil a la CELAC, espero que muestre un dinamismo distinto y que priorice las áreas estratégicas de nuestros países, ¿no, Adrián? Desde ya está claro que América del Sur se autoabastece absolutamente de todo, ¿no? Hay una hermosa canción que habla de los recursos naturales, sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, tenemos gas, tenemos... Lo dice la misma generala de Estados Unidos, que habla de nuestros recursos naturales
como si le fueran propio, ¿no? Dice el 31% del agua potable del mundo está en América del Sur, las tierras raras, litio, en el Triángulo Chile, Bolivia y Argentina, y habla de esos recursos como si fueran propios. Yo siempre, yo tengo un curso en la Universidad de las Madres, en segundo cuatrimestre de todos los años, que es un seminario de Derecho Penal y Sociedad, donde una de las cosas que hablamos es cómo el mundo somos las vacas de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez viste vos cómo se hace una media res, Gustavo? Sí, sí, como la cortan, cómo se hace, como la... Sí. Pero si la ves, a ver, Gus, yo voy a recomendar a todos nuestros oyentes que busquen en YouTube un documental que dura una hora, que se llama Carne Viva. Carne Viva, que es la historia de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre en el barrio de Mataderos. Ese frigorífico del que hablábamos al principio del programa, que era un frigorífico estatal, y que fijaba los precios para el consumo interno en nuestro país. En el marco de ese... No es lo, digamos, lo ecológico y lo vegano, no es este el leitmotiv de este documental, pero sí en algunas partes se ven, si uno viera cómo se hace un kilo de lomo, no come más carne, te digo, te aseguro, ver la vaca agonizando atada a una pata. Y yo estoy hablando de esta manera, y yo sé que en un ratito me voy a comer un bife. No es que me va a meter un sopapo mi señora, sino que voy a comer un pedazo de carne. Y uno dice, qué mal, pobres vacas, lo que les hacemos a las vacas. Pero bueno, mientras prendemos el fueguito para el asado, ¿no? Lo mismo pasa en el mundo. El resto del mundo somos las vacas de los yanquis. Los yanquis dicen, qué mal que hicimos un golpe de Estado en Chile, qué mal que esto, que el otro, qué pena, pero bueno, ¿no? Y uno hace el gesto así con las manitos para arriba. Ellos saben que lo que está haciendo, lo que hacen está mal. Pero es una frase muy interesante cómo termina este video que estuvo viralizado en redes, de esta conferencia de prensa que da la generala del Comando Sur, que no me acuerdo el nombre ni me interesa recordarlo, que los recursos estratégicos de los países de Latinoamérica son importantes para nuestra seguridad nacional, dice yo. Eso en el verso de la seguridad nacional derrocan gobiernos, ponen gobiernos títeres en los estados, con una única finalidad, que es la de apropiarse de los recursos naturales. Recomiendo, para que todos vean cómo los motivos por los cuales no se pudo concretar Vicentín, que vean lo que era el frigorífico Lisandro de la Torre, el modo en el que eso repercutía con los valores de la carne. Nosotros estamos al consumo del público, ¿no? A ver si escuchaste alguna vez esta frase, Gustavo. Los argentinos comemos mucha carne, demasiada carne. Hace mal para esto, hace mal para lo otro. En la prensa nos decían todo lo mal que nos hacía la carne. Lo tengo acá grabado, tengo la voz gangosa de a dos voces, Bonelli, diciendo, bueno, los argentinos comemos mucha carne en todos los años. Pido disculpas a los gangosos, la verdad no les quise tomar el pelo, pero la verdad que me viene a la mente Bonelli. Y esto de que los argentinos no coman proteínas, para la oligarquía es un ganar-ganar. A la oligarquía no le sirve la universidad gratuita de Perón. No necesita a profesionales universitarios, y si hay profesionales universitarios necesita que sean los hijos de ellos, no los hijos de un trabajador. Cuando escuchame, vos te privan, recordá la película, el nombre. La película es Carne Viva. Esa por un lado. Y otra que voy a recomendar es Sangre de Cóndor. Ahora, muy breve para cerrar eso. Cuando nuestros hijos no comen proteína de chicos, que es lo que pasó durante los 4 años de la noche del macrismo, entre 2015 y 2019, se redujo exponencialmente el consumo de proteína entre los niños, eso te genera
te lleva a crear una generación de pibes que no van a poder ir a la universidad, pero que sí van a tener la habilidad de estirar la mano, agarrar la naranja y meterla en una bolsa, que es lo que ellos necesitan. No necesitan mano de obra calificada que se destaque en el mundo. Ellos necesitan un pibe que no le dé la cabeza, que no pueda hacer otra cosa que estirar la mano y juntar la hierba del piso. Sangre de Cóndor nos muestra el modo en el que Estados Unidos, en la década del 50, no lo tengo muy presente en qué momento fue, con el verso de los cuerpos de paz, se metían en los estados, montaban hospitales de campaña, y es muy duro lo que hicieron en Bolivia, esterilizaban a las mujeres. Las mujeres tenían un hijo por cesárea y le ataban las trompas. ¿Con qué finalidad? Que no se reprodujera la población y no hiciera uso de los recursos naturales. Cuando vos, un hombre y una mujer, tienen un hijo, nada más, porque después le ataron las trompas, vos redujiste la población a la mitad en una generación. Vos, papá y mamá tienen un hijo solo, de dos queda uno. Eso hacían los yanquis. Esterilizaban a las mujeres, por favor. Es una película que es, no es una película muy atractiva desde el punto de vista cinematográfico, pero sí desde el testimonio que da. Sangre de Cóndor está en YouTube, la pueden ver, es en blanco y negro, es en quechua con subtítulos y es muy interesante. Gustavo.